That's a wonderful piece of music. Thank you. Tequila Mundos, listen to me. Mexican people love you so much. Tequila Mundos. Así que amigos, así como siempre decimos en Australia, acompáñenme. ¿Qué onda, amigos? El día de hoy lo que voy a hacer va a ser explorar junto con ustedes. No hay ni siquiera personas afuera caminando ni jugando, tampoco vemos como ruido. No es como Ciudad de México que, por ejemplo, pues tenemos generalmente hay pachanga, ¿no? Hay fiesta, personas que, no sé, caminando, jugando en la calle. Nuestros coches están haciendo mucho más ruido. Ver animales, pájaros como si fueran tipo como pelícanos, se dan de cuenta. Aquí la mayoría de cosas son pues más caras, lógicamente, por el tipo de cambio hacia la divisa internacional. El agua realmente en Australia te cuesta aproximadamente $6, imaginen. Es el tren de Belmore y ya nos lleva hasta Sydney. Pagas $5 mexicanos y puedes ir a donde quieras dentro de la zona metropolitana. En este caso, debes de pagar con base a qué estación vayas y también qué tiempo tomes el tren. Aquí los insectos son muy inteligentes. O sea, en verdad tienen como maestría estos güeyes. Amo mi país, creo en mi país. Para que también tomes en cuenta más y aprecies lo que tenemos en México. Chido sistema. Debes de poner la tarjeta en este aparato. Aquí está para donde queramos ir, las direcciones. O sea que en ocasiones vemos dos niveles. Por ejemplo, aquí nada más hay uno, pero arriba de aquí también hay otro nivel. Tenemos que bajarnos, posteriormente volver al siguiente vagón y subirnos. Solamente presionas un botón, se abre. Hay pocas personas, realmente no es una población. La mayoría, pues, de asientos están, creo que vacíos, al parecer. Cualquiera podría meter jack al sistema y simplemente no pagar. Yo no entendí, pero nos bajaron. Es que llevaba música encima, yo no alcancé a escuchar. Lo que entiendo, creo que el tren se quedó en esta parte. Y tendré que tomar, creo que otro a pie. Pero sí me dejó un bastante lejecito de donde voy. Por acá, que dice aquí way out. Así que no sé qué siga, pero ya vamos de camino. A ver qué tal. Te iba a preguntar, amigos, si lo que hay que hacer es pasar de nuevo la tarjeta, posteriormente salir y tomar fuera un autobús que nos lleve hacia el centro. Según ese autobús, tendría que ser también este centro para que podamos ir ahí. Tomamos la tarjeta y la pasamos aquí. Ahí está. Y aquí hay bicicletas. Creo que están todas aseguradas para que la gente pues las tenga aquí listas. Sí, no están libres como en Japón, por ejemplo. Creo que se debe de tomar, pero para allá. Este que está acá no era. Ya le pregunté, me dijo que no. Preguntar para no aventurarme donde no sé dónde ir, ¿no? ¿Qué más gente formada? Seguramente puede ser ese que nos lleve para el centro. No tengo idea cuánto cobren, pero yo pensé que él también era pagarle como con billetes, con monedas, pero no. Con la misma tarjeta que pusimos para el tren, me parece aquí mismo para la fila que ya está aquí formada. Ahorita voy a preguntar. Se cancela, ahí dice. Se llama aquí Centro Central. No sé cuántos minutos más o menos esté para allá. Me encontré una persona muy chida, muy buena onda, platicamos juntos. Me recomendó tres lugares para ir. Uno de ellos es en donde está exactamente la ópera, que es donde quiero que compartamos como esa experiencia. Otro de ellos es como un lugar como para chavos, para jóvenes. Un lugar un poquito más tranquilo para que podamos cotorrear y poder pues tomar algo de cerveza, lo que sea. No tengo idea realmente aquí cómo sea la cerveza nacional, pero sí sabemos que es un poco más costosa. Aquí atrás lo que estoy viendo es como un parque que está bastante agradable, bastante tranquilo. Antes de que vayamos ahorita a Central a ver qué hay por allá, quiero ver aquí un parquecito porque se ve como agradable. No tengo idea si sea alguna especie como de área libre para que tengan aquí parque, alberca. No sé, pero parece. Ay, por cierto, no tengo idea por qué el autobús no me cobró nada. O sea, todo el mundo pasó con la tarjeta y estaba pagando. Y yo le dije a él, hey, do I have to pay with this? Y me dijo, no, no problem. Yo estaba como de, bueno, está bien. Ah, sí, miren, es como una especie como de alberquita. Está padre. Me parece como gracioso que hayan lugares pues así, cuando realmente pues están muy cerca del mar. Quizás sea por los animales, porque según me di cuenta que efectivamente sí habían aquí pues cocodrilos y animales bastante agresivos. En teoría aquí la fauna silvestre sí es bastante común. Así como les comenté de los insectos,
que literal son unas máquinas despiadadas inteligentes, también habría que tener cuidado por más cosas. Bien, esas palomas están comunicando en australiano. Bromas a un lado, vamos ya para Central. Es el primer negocio, el primer puesto ambulante que veo. El señor que vemos ahí es el primer puesto, no tengo idea qué venda, pero es la primera persona que estoy viendo realmente en la calle vendiendo cosas, tanto lentes como me parece que también perfumes. Vemos también locales, restaurantes más comunes de Ciudad de México, más bien internacionales, como por ejemplo allá atrás Domino's. Y si me lo preguntan, estoy literal perdido, no sé ni por dónde ando. Yo imaginé que sería como una especie como de plaza, como de un lugar para que podamos conocer, no sé, tiendas o algo así, pero creo que estoy alejado o estoy más perdido de lo que yo mismo pienso. Lo bueno que aún es temprano. Yo imaginé que estaría muy cerca, que estaría aproximadamente literal como a 5 minutos caminando, que estaría en unas calles, la plaza, pero no tomar de nuevo como si tomara el tren, pero en vez de simplemente tomarlo, es seguir un túnel todo derecho, luego subir las escaleras, dar vuelta a la izquierda, todo derecho como 15 minutos más y llegaría. Está bastante lejos, entonces, así como que digan que tan cerca, tampoco está. No sé realmente si esté como también que los trenes te dejen como en un lugar y luego te digan que tomes un autobús y más cosas. De regreso, si hacen lo mismo, pues en teoría no sería lo adecuado, ¿no? No sería lo correcto. Espero que no lo hagan porque sería una mala experiencia en este caso que te quieran dejar ellos donde ellos quieran y eso no se vale. Lo correcto es que te dejen donde te prometen dejar y literal ya te hagas bolas para donde vayas a ir. Y así como en México, amigos, también aquí hay arte. Amazing. It's the master event 60 years. That is your favorite song. The master 60. Qué hermoso, ¿no? Cuando encuentro personas así que les gusta esto con mucha pasión, es bastante, bastante increíble. Qué chido. Piece of music. Thank you. Tequila Mundos. Listen to me. Mexican people love you so much. Tequila Mundos. Hello. I have to come to Mexico. Yeah, find, sure. Find few concerts. Look around some venues. And we have good time. Because I like you, friends. I like you and all you. That's great. Mexico. Mexico and Australia. Viva la rocks. Yeah. As we see in Mexico, very chingón. So much chingón. Thank you. To your own, man. Después de esta gran actuación el día de hoy, conoceremos después ahorita ya el Central de aquí, que en teoría es un lugar bastante conocido, bastante poblado. Y pues como vimos aquí también ayer, así como en Ciudad de México, hagan de cuenta que ese sería como el equivalente hacia Insurgentes Sur más o menos. Sigo sin encontrar aquí todavía una plaza, amigos. Corrección, también aquí hay basura. Como en cualquier lado, las personas pueden ser limpias o sucias.
No tienen la culpa, tienen hambre, pero la basura, ¿dónde va? Y así pues no cambiamos el mundo, pero al menos hacemos algo bueno el día de hoy. Nuestra buena acción del día. Creo que ya casi llego a algún lugar más o menos con más tiendas para que podamos ver qué vamos a comprar. Ya me dio un poco de hambre. Desayuné bastante ligero, así que yo creo que sí voy a comer igual aquí. O voy a comer lo que todo el mundo veo que come cuando he pasado de donde estoy ahorita viviendo. Algo que se llama fish and chips. Se me antojó, la verdad. Yo creo que sí voy a pedir igual algo de eso. O aquí, a menos que haya algo que me llame la atención. Pues quién sabe. Ya veremos qué vamos a pedir de comer, amigos. Pero bueno, amigos, este fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad, yo quería compartir esta experiencia como si fuera algo así como con un blog, que fue algo mucho más personal, mucho más íntimo de ustedes conmigo, de yo con ustedes, si quieren verlo así. Este video solamente fue algo como cotorrón, datos que yo les dije al azar, pero la idea es preparar videos para que ustedes junto conmigo podamos conocer esto de una mejor manera. Por ejemplo, tanto la cultura, si yo me quiero enfocar a las personas, de cómo son, si son afectuosas, si no son mucho que digamos, el tipo de comida que hay aquí, diferencias entre esta, las personas cómo caminan en la calle, el tipo de circulación, los vehículos que aquí encontramos, bueno, muchísimo más ideas. Escríbanme, pónganme todo eso, porque créanme que solamente estoy aquí, además de estudiar, por supuesto, para compartir junto con ustedes. Así que amigos, que tengan una excelente noche. Aquí en Australia es de día. Allá en Ciudad de México seguramente ya están durmiendo. Así que amigos, hasta la próxima, que tengan un buen día. Adiós. Primera persona que encontré aquí indigente en Australia. Como contenido adicional, contenido extra, recuerdo que mi host, que mi mother de aquí, me había comentado que aquí en Australia realmente no hay pobreza en sí. O sea, que el gobierno supuestamente te puede dar una ayuda y con esta ayuda debes de pagar al gobierno una pequeña retribución por el paso del tiempo. En pocas palabras, te pueden facilitar en cierto modo el domicilio, o sea, darte casa, en este caso, darte albergue, por así decirlo. Trabajar, recuperar en cierto modo el tiempo perdido y ser parte pues de la sociedad que está aquí en Australia, dar tu pequeña contribución, por así decirlo. Y por supuesto, para apoyar a la economía de esa persona, apoyamos un poquito con lo que pudimos. Y ya con eso pues esperamos que esa persona encuentre después otro lugar para el cual pueda ir y ser diferente, ser mucho más productivo. Wow, chequen esto. Creo que más o menos es como si fuera una tipo plaza dentro del metro, por así decirlo, dentro del tren. Pero por acá no queremos ir, así que seguiremos caminando a ver qué más encontramos. Encontré aquí en el metro, amigos, como si fueran las papas Sabritas. Pero aquí no se llaman Sabritas, tampoco Sabrositas, se llaman Smiths. Creo que sería un equivalente justo, ¿no? Ahí están las Sabritas originales amarillas, las de queso. No sé qué serían estas. Rufles. Cuestan $3.50. O sea, como, no sé, como 40 pesos, 43, no sé. Pues así que digan, tan baratas no están, pero pues sí, están a buen precio. Tomando en cuenta que es una máquina aquí que se gana su comisión por estar prendida siempre. Está bien el precio. Miren, esta marca de agua es mucho más barata. Cuesta lo mismo que si compráramos, digamos, unas papas. Aproximadamente 43 pesos, me parece. Es la marca de aguas que he visto aquí que es más barata. Así que esta agua debe ser como la más económica. Debe ser agua hasta agarrar igual de la tubería, ¿no? Rellenada en un envase, embotellada y listo. Oh, por Dios. Oh, por Dios, barista. La cerveza barista, una que se llama Quad, que está buenísima, con ganas, amigos. Si alguien de ustedes en México tiene la oportunidad de comprarla, cómprenla, es una de mis favoritas. Pero en este caso esta se ve buenísima. Aquí dice que es Ice Chocolate. Es básicamente pues chocolate congelado. Vamos a pedir esa porque apenas cuesta $1, bueno, poquito menos de hecho, que incluso un agua. Así que mejor meterle al cuerpo azúcar. Vamos a pedirla. Como en cualquier máquina, vamos a picar primero el número, que en este caso pues es 33. Ahí está el precio. Vas a pagar con la reina de 5. Se pone... Ay, Dios. Creo que no tiene para billetes. Corrección, sí hay. Pero al menos el índice sí es mucho menor de lo que vemos comúnmente en Ciudad de México, que son realmente bastantes personas en la calle. Y pues, ¿qué decir? Solamente dos personas está bastante bien, tomando en cuenta que aquí es Australia. Como contenido extra, chequen, amigos, lo que es un parque. Vean qué sociable es, súper sociable. Hagan de cuenta que son como las palomas de aquí.